de la esquina. Bueno, les cuento. El pasado viernes, el pasado viernes en la Fundación María José Jove tuvo lugar la presentación de un documental. Les voy a contar una pequeña historia. Allá por el mes de octubre, creo recordar, me encontré con Diego González Rivas en el aeropuerto. Es un hombre que vive en el aeropuerto, como Tom Hanks en aquella película, pero casi, casi. O sea, no se queda a vivir allí, pero está todo el día de un lado para otro. Y me contó mientras íbamos eh, pues, eh, caminando, caminando eh, por el, por hacia el embarque que es un peregrinar, ¿no? que vas allí despacito, que es el carnet de identidad y tal, me contó un proyecto precioso, ¿no? él se dedica a operar eh, pulmón, fundamentalmente tumores relacionados con el pulmón, por el mundo adelante, con una técnica novedosa y estaba haciendo un documental por, con esos viajes y con, y con esos enfermos y esos pacientes, un documental sobre la técnica, eso me lo contó allá por el mes de octubre, meses después tengo una noticia que me envían desde Mandeo Records, desde Betanzos, diciendo que ya está el documental listo, que se estrena en Berlín, que después va a ir a Shanghái, y pensé yo, ¿y en La Coruña qué? Bueno, entonces ahí aparece la Fundación María José Jove que, que está precisamente muy volcada con el tema del cáncer de pulmón, fundamentalmente en mujeres, y se llega a un acuerdo para estrenar, en este caso el viernes pasado, en la propia Fundación, el documental. Y tengo un cuñado, tengo que decir lo que fue operado de un pequeño tema de, de pulmón que me hizo, oye, eh, yo quiero ir a eso de, de Diego y tal. ¿Es libre la entrada? Y dije yo, sí, sí que es libre. Y dice, pero es que me dicen que está todo lleno. Dije, 300 personas para ver un documental sobre una operación de pulmón un viernes por la tarde. La gente está fatal. Antes, You know, maybe I'm losing time, I'm losing my life. My life is passing too fast in front of me, and I'm losing the best moments in my life because this is a life of airport, long trip, hospital, operation, hotel, next day, talk, conference, airport again, other city, you know, surgery, hotel, airport. So sometimes, if I think that if I'm losing my, my life doing this, Pero lo más importante es que disfruto de lo que hago. Así que creo que lo más importante es hacer algo que realmente disfrutes y you really, enjoy and you really like. Qué bien se entiende en inglés cuando habla en español. Um, uh, se entiende mucho mejor job. que cuando habla en I, inglés, porque, I, porque I, es más, my, más... My, se entiende, se entiende, ¿no? Con, con pocos I, conocimientos I, que se tenga en inglés, pues más o menos se coge el mensaje. I, I el love mensaje. Love. Diego González Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. He mentido algo en esa cronología, un poco que... Que, que, que establecía desde que nos vimos en el aeropuerto? Pues no, fue, fue así. Yo recuerdo haberte, haberte visto en octubre, no me acuerdo dónde iba, pero recuerdo que conversamos y te lo comenté. Y, y bueno, y meses después ya el documental estaba finalizado y a punto de ser estrenado. Sí, sí. This is Life. Sí, This is Life. Ese es el título que escogimos para el documental. Creo que refleja un poco. Eh, muchos conceptos que se tocan en la película, ¿no? Tanto por parte del paciente, ¿no? Lo que supone para el paciente, tanto lo que supone para mí, eh, el cambio de vida, una nueva vida, renunciar a muchas cosas, disfrutar con otras. Y, y bueno, y también un poco pues, el mensaje de la película es ese, ¿no? La vida siempre da segundas oportunidades. Eh, y y bueno y con esfuerzo dedicación sacrificio, se consigue todo no oye pero o sea, es una película científica es un documental he o sea, dicho película casi es una película no un documental de carácter humano exactamente cuál es cuál es el componente principal bueno el componente es un más bien es, se trata de un documental es un documental que narra bueno, pues como una técnica que nació en La Coruña, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, pues ha conseguido implantarse por el mundo, ¿no? Y después de cuatro años y medio, pues es una técnica en plena expansión, que se practica en muchísimos países en, to en todo el mundo, cada vez más, cada vez hay más interés por aprenderla, porque representa la forma menos invasiva de operar el cáncer de pulmón, ¿no? Y esto, pues ha creado una, una revolución a nivel, a nivel científico, ¿no? En, en nuestra especialidad. Uh -huh. y, y luego tiene una parte humana y una parte bueno pues de acercamiento al paciente con cáncer ¿no? para que la gente entienda un poco qué siente el paciente y sobre todo mostrar a la gente que hay una salida ¿no? que bueno que siempre hay que guarda, mantener la esperanza que hay, que hay tumores que se pueden operar y se pueden curar y, y se pueden, y pueden salir adelante y bueno pues dar un poquito de esperanza a la gente en ese sentido ¿no? que hoy en día los postoperatorios de las cirugías no son como antes eh, que podemos llegar a conseguir un posoperatorio muy poco doloroso y nosotros, en los médicos, en ese en ese sentido, poder ofrecer pues es una calidad de vida a un paciente que ya de por sí, bueno, pues ya desde que le diagnostican que tiene un cáncer, bueno, pues su calidad de vida ya no es la misma, ¿no? Pero por lo menos minimizar un poco el, la agresión que sufre el enfermo, ¿no? Desde el principio. <laughs> ¿Cuántos años tienes, Diego? Pues 40. 40 años. No has hecho un chaval. Bueno. Eh, eh, se notan sobre todo últimamente con tanto viaje uh -huh. sí que es cierto que, que se nota vas notando la edad ¿no? pero bueno uh -huh. procuro cuidarme y mantenerme en forma tío de la Coruña de 40 años que viaja por todo el mundo con una técnica novedosa pero has estado en todos en hospitales cuéntame algunos que has estado para que los oyentes hagan una idea de, 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 de la importancia de, tu, de de la técnica y de, de cómo te reciben por otros puntos del mundo no del planeta pues vamos a ver, los últimos dos años, desde que la técnica empezó a tener ya muchísima repercusión a nivel internacional y nacional, eh, claro, eh, he sido invitada a muchísimos congresos, a muchísimos hospitales y cada vez pues va habiendo más interés. Entonces, bueno, pues el, el principal objetivo es poder establecer eh, y enseñar a la gente eh, en países que, bueno, pues que no tienen acceso a poder pues desplazarse a congresos o no tienen sí. acceso pues, a cogerse un avión y venir a La Coruña a ver cómo operamos. ¿no? Pues, países como Rumanía, Polonia, Perú, eh, bueno, eh, en, algún país de Emiratos Árabes o, o, o sitios de China, Filipinas, Corea. Entonces, bueno, pues eh, la idea es ir allí, eh, estar con ellos en quirófano, pues son días muy intensos, a lo mejor estamos dos, tres, cuatro días en quirófano, pues operando muchos pacientes, eh, enseñándoles y esa es la forma de, de que ellos la aprendan, ¿no? Yo, Luego pero, si eso complementa. Perdona que te interrumpa, pero imagínate gente que tú eres el paciente chino y te cuentan que ¿no? viene un tío de la Coruña que, que, que es especialista, ¿no? Que es un que, que te va a venir a operar con una técnica nueva. No te deben ver como un Mesías, alguien así, no sé, alguna divinidad, ¿no? Porque porque le estás hablando de que le vas a cambiar la calidad de vida, aparte de, 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 de por la intervención, por la forma de intervenir, ¿no? Su posoperatorio, ¿no? Eh, bueno, la, la verdad es que en muchos países donde no se hace, no se hace ni siquiera videocirugía, es decir, la cirugía convencional, la cirugía que se hace, que se les ofrece, es la cirugía abierta, que uh -huh. supone un corte de unos 15 centímetros separando las costillas, pues una, una operación muy dolorosa. En esos países donde los pacientes pues, más agradecidos se sienten, ¿no? porque es como un cambio radical de lo que le van a ofrecer allí a lo que realmente se les hace. Y bueno, nosotros tenemos mucho contacto con los pacientes. Siempre que voy a algún sitio del día antes veo a los pacientes, estoy con ellos, comentamos, charlamos. Eh, les explico muy claramente lo que se les va a hacer, aunque ellos ya lo saben de sobra porque ya se lo tienen todo muy. les han, les han informado previamente. Pero es muy gratificante ver ¿no? países de tantas culturas diferentes, totalmente opuestas, cómo te reciben, ver un poco cómo. cómo cómo se trabaja en otros sitios, ¿no? Y te, te sorprenderías de ver países que no tienen apenas recursos, la, el ingenio que desarrollan para poder realizar las cirugías ellos a su manera o para poder usar el, eh, optimizar el instrumental que ellos tienen, ¿no? es, es, es sorprendente ver, yo he aprendido muchísimo, es que eso es una cosa que te enriquece muchísimo, ¿no? Cuando llegas a países que, que no hay ni, ni, ni toracoscopios, ni... Yo recuerdo en, en, en una ciudad de Rumanía, en Craiova, que, que es una ciudad, bueno, pues, pues muy pe bueno, pequeña y que está muy alejada, que me hice 300 kilómetros en coche porque estaban súper interesados, bueno, pues al final, venga, dije, vamos, estaba en Bucarest operando y me fui un día, a... al final los, esos 300 kilómetros se convirtieron en 7 horas de coche, porque no es lo mismo 300 kilómetros aquí que allí, llegué agotado, pero bueno, fue muy, satis muy gratificante ver al día siguiente, cuando estábamos allí, Cómo el cirujano con ese entusiasmo me, me contaba cómo él con sus propios ahorros había comprado un toracoscopio en eBay, el instrumental lo había comprado, los broncoscopios los había comprado en eBay de segunda mano, eh, ver cómo reutilizaban absolutamente todo, eh, lo esterilizaban absolutamente todo, hasta los tubos de todas las de plástico, todo todo y los pacientes, bueno al final salían adelante, no había mayor índice de infecciones que en otros sitios, o sea, cómo con, re, con, con el ingenio y aprendí muchas cosas porque muchos pequeños detalles, truquitos y cosas que, que nosotros aquí no, bueno, pues como cuando hay abundancia de, no hablo que de, no, digo, no quiero decir que aquí haya abundancia de, de material, pero en los países desarrollados, bueno, pues podemos disponer de material quirúrgico afortunadamente, ¿no? Pero cuando no tienes recursos, el ingenio sale adelante y esta gente es eh, tremendamente lista para <coughs> poder eh, conseguir eh, operar a los pacientes bien. Diego, hay que decir que, que está aquí con nosotros Diego González Rivas después de la presentación el viernes en la Fundación María José Jove, que es un milagro, porque tú últimamente estás más lejos que fuera, más más, más fuera que dentro o más lejos que en casa. Pues este año va a ser especialmente duro. Eh, de hecho, mañana me voy a Sao Paulo y, y no vuelvo a abril porque voy a ir a, a Hong Kong, a diferentes ciudades. Vamos a hacer un, un recorrido por varias ciudades de China para seguir continuar enseñando la técnica y luego bueno, acabaré en, en Hungría. A final de mes. O sea, empieza, empezaste diciendo sí. Sao Paulo, de fuiste a Shanghái y acabas en, en Hungría. Empiezo en Sao Paulo mañana, bebo, estoy dos días en Sao Paulo, luego voy a Shanghái, estaré dos, días allí, dos semanas allí, en el Training Program. Allí tenemos un programa de entrenamiento, eh, el cual he creado allí con los directores del hospital. De Shanghái, Shanghái Pulmonary Hospital es el hospital más grande del mundo, probablemente ahora el más potente del planeta en estos momentos. Eh, te sorprenderías de ver el nivel de cirugía que hay en China. Y el, probablemente es el, el país número uno en estos momentos en el mundo en, en desarrollo tecnológico, en, en calidad de cirujanos y en, en innovación, eh, sobre todo Shanghái, ciudades como Shanghái, Beijing, Guangzhou. Y en este hospital que tiene el mayor volumen del planeta, operando más de casi 7.000 pacientes al año eh, de cirugía torácica, pues hemos desarrollado allí un programa de entrenamiento con nuestra técnica, se llama el Uniportal Bath Training Program del cual yo soy el, el director, y tres veces al año eh, cirujanos de todo el mundo, en grupos de 20 y de 30, vienen y están conmigo dos semanas allí. Y bueno, pues imagínate el volumen de cirugías que ven que ven al día. Y estaré dos semanas allí, y después me iré cinco días, eh, el gobierno chino ha realizado pues, un, como un tour para, estar, para ir a diferentes ciudades de China, va a, ser, va a ser quizá un poco duro, pero bueno, creo que merecerá la pena. Eh, cada día estaré en una provincia diferente enseñando y la técnica eh, a los cirujanos de diferentes provincias. Después iremos a Hong Kong, donde el 25 y 27 de marzo organ se organiza el tercer simposio asiático de Singleport. O sea, la técnica que nosotros creamos ya lleva tres simposios internacionales en Asia, eh, al cual habrá más de dos, entre 200 y 300 personas de todo el mundo que irán a ese simposio. Y el día 29 me voy a Budapest a dar un curso, a operar. Y el día 1 de abril estaré en el CHOAC trabajando. Claro, o sea que el próximo mes aquí no se te ve el pelo. No, en marzo estaré fuera. Todo el mes de marzo fuera. Sí. No, no es increíble. Y sobre todo eso, estamos hablando de una técnica coruñesa que viaja por el mundo. ¿El vídeo te va a acompañar? ¿El documental, digamos, el This is Life, va a ir contigo, va a viajar contigo? Eh, el documental lo vamos a presentar el 15 en Shanghái. Y bueno, hay una enorme expectación en China. Eh, y creo que va a tener muchísima repercusión, allí, tanto en televisión como en, a nivel científico. Después lo vamos a presentar en, en Budapest eh, y la, la siguiente presentación va a ser el 30 de abril en Estados Unidos. Y después, perdón, lo presento, eh, perdón, primero en Sao Paulo esta semana, el jueves. y después de Estados Unidos tenemos en Rusia el 25 de junio y finalmente en Arabia Saudí a finales de septiembre. Son uh -huh. los sitios ya donde están organizadas las presentaciones. Aunque imagino que ninguna como la de la Coruña, ¿no? El viernes estuviste en casa con tu público, Me imagino que familias, a familia, amigos, pacientes, eh conocidos, estuviste ahí un poco, se muy arropado. sin duda eh, yo creo que el, vamos no va a haber ninguna presentación como la que hicimos el otro día en la Coruña para mí fue totalmente emo emotiva eh, ver a casi 400 personas allí eh, concentradas pendientes e interesadas por ver la película muchos amigos muchos pacientes y bueno gente pues amigos de amigos eh, realmente fue impresionante eh, hubo que habilitar tres salas porque no había foro eh, pero la organización, tengo que dar las gracias a la Fundación María José Jove, sobre todo bueno, a Felipa Jove y, bueno, y, a, y a Belén Rey, que, bueno, que fue la, la organizadora de todo el evento y que eh, me pareció absolutamente impecable. Creo que no se puede hacer mejor, eh, tanto en organización de asistencia a la gente como eh, después del evento. Eh, eh, la visita a la, a, la, a la colección de arte, donde todo el mundo pudo charlar, intercambiar opiniones, fue impresionante. La verdad es que me hizo mucha emoción eh, y, y me, me llenó de orgullo bueno, ver que en Coruña eh, la gente pues eso, eh, también se interesa por las cosas que hacemos aquí. Eh, me, me pareció muy interesante que la Fundación esté colaborando en temas con, contra el cáncer. Creo que es un apoyo enorme y, y hay que agradecerle mucho ese trabajo. Y luego también, bueno, pues que la gente pudiera disfrutar de, de, de la Fundación María José jove que, bueno, muchas, son, son sitios que a veces no, la gente no conoce y que, bueno, una vez que lo, que lo descubre, dice, pero ¿cómo hay esto en Coruña? Yo no sabía esto. Una, una colección de arte impresionante, un sitio fantástico. Creo que, bueno, que se conjugaron muchas cosas para que todo fuera mágico el viernes pasado. O sea que te, no te salió la lagrimita de milagro, ¿no? Bueno, casi, ¿Estuviste ahí, ¿no? a punto, a punto. ¿Estuviste ahí, bueno, <laughs> es lógico, ¿no? Y además, muy emotivo, muy emotivo, sí. O sea, sí y además es pues, fruto de, mu de mucho esfuerzo, eh, pues ver todos eh, cómo te la gente, ¿no? Y, y después es lo que decía yo al principio, es ocho de la tarde de un viernes, eh, un documental sobre operación de cáncer de pulmón. Quiero decir que a la gente se le ocurren planes más atractivos que ese, ¿no? Quiero decir, eh, aparte del interés que puede haber científico y demás, pero es que es duro, ¿no? Y eso que el documental, por lo que me cuentan a mí, no es duro, quiero decir, se puede, se puede ver. Sí, el documental, realmente el documental lo que trata de, de ver es cómo, una, tec, cómo la, una técnica se puede exportar y se puede adaptar en otros países, ¿no? Y, le, y resalta la importancia de exportar el conocimiento, digamos que eso es lo que hace progresar la medicina y la ciencia, ¿no? Y creo que es fundamental hacerlo. Oye, pues digo la verdad que es un placer. No podemos ver en la radio, no podemos ver el documental, pero sí que hemos escuchado antes un, un poquito de ese, de, ese, de ese documental. ¿Está en inglés y está en castellano también? Y está en castellano, sí. Está en castellano. Está en castellano. Eh, Habrá que traducirlo en otros idiomas, ¿no? Porque, claro, eh, pues no. ya lo están traduciendo al chino y lo traducirán al italiano bueno hay varios en Italia también están muy interesados en varias televisiones bueno al final lo importante es que aquí se acabará viendo y lo podrá ver todo el mundo pero bueno eso Sí, porque yo me acuerdo, como habías comentado, que era una pena que estaba previsto en Berlín el estreno, que estaba en cantidad de ciudades, y que era una pena aquí en tu ciudad, ¿no? Pero bueno, de ahí lo que decíamos, ¿no? La, la suerte de la Fundación María José Jove, el hecho de que esté impulsando un programa de de, bueno, de de, prevención, de divulgación de lo que es el tema del cáncer de pulmón, en, fundamentalmente en mujeres, y bueno, y la suerte que hubo que 400 personas el viernes pasado pudieron ver ese estreno, que es una, una maravilla. ¿Te, gustan, ¿Te gustas más en el papel de actor o cirujano? ¿Cómo, ¿Cómo te ves mejor? Cirujano, sin duda alguna. ¿eh? Creo que El actor eh, tengo mucho que aprender, soy bastante malo de momento. Bueno, para el segundo documental, seguro que mucho mejor. Exacto. Diego González Rivas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sometimes I think that, you know, maybe I'm losing time, I'm losing my life. my life is passing too fast in front of me and I'm losing the best moments in my life because this is a life of airport, long trip, hospital, operation, hotel, next day talk, conference, airport again, other city, you know, surgery, hotel, airport. So sometimes if I think that if I'm losing my, my life doing this, but the most important is that I enjoy what I do. So I think it's, it's more, the most important it, is to do it, do it something which you really enjoy and you really like it. And uh, I love my job. I, I you know, my, my, my job mm. has become my, the main part of my life. And I I love to do it. So if you love do it something, you are, it's not a life sacrifice for you. How can we improve the post-operative care of our patients? How to get less post pain? How is possible to achieve a less invasive surgery?